con rasgos que van más allá de lo perceptible, tales como el instinto, es como las personas que forman parte de las sociedades en el mundo se relacionan, pues lejos de generar semántica, a través de rasgos físicos o culturales, la supervivencia, el afecto y los sentimientos son lazos más estrechos entre los seres humanos. O al menos, esa es la percepción de Teak, artista que a través de su mural, La Sociedad de la Ira, muestra los cambios a los que las personas se exponen en distintas situaciones. La Sociedad de la Ira es como una representación de lo que yo he venido viendo a través de diferentes, he venido visitando diferentes estados y algunos lugares fuera de México, y creo que es como la representación de esas sociedades que, más allá de una cultura o más allá de estar como atadas a reglas, somos sociedades somos instintivas, ¿no? Entonces, por eso el hecho de tener animales hombres, personajes con máscara, ¿no? Entonces, como personas, creo que a veces ocultamos o descubrimos también cosas a partir del simple hecho de ser una sociedad en general, ¿no? No importa la cultura, no importa la lengua, ni la raza. Creo que estamos más unidos por otro tipo de cosas que para mí es como el instinto, como esa fortaleza de seguir sobreviviendo. Respecto a su obra, el artista urbano, quien comenzó con el graffiti en las calles y logró dar el salto para exponer su obra en lugares con mayor proyección, destacó el trabajo realizado durante el tiempo que le tomó concluir el mural que, en esta ocasión, se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Esta pieza es una pieza que la he elaborado desde hace aproximadamente 2 años y ha venido mutando, ¿no? Ha venido cambiando. Creo que siempre se ha adaptado a los lugares donde la he llevado. Y en este caso aquí, pues creo que dejo más que nada esa experiencia de poder trabajar en un lugar amplio pero cerrado. Y intelectualmente podremos decir que es un trabajo continuo, ¿no? Un aprendizaje continuo, lo llamo, ¿no? De poder crear cosas y poder adaptarlas a partir del contexto también que lleva el lugar, el museo. Como algo que cambia, que muta y se transforma, Teak asegura que su mural es solo el reflejo de lo que, cotidianamente, las personas experimentan dentro de sí y en sus relaciones interpersonales. La Sociedad de la Ira, como se llama el proyecto, el muro fue realizado en aproximadamente 5 días con una técnica de aerosol. Casi el 100% del muro está hecho en aerosol, blanco, negro y escala de sombras, ¿no? Porque no son grises. Tuvimos algunas complicaciones en el trabajo por el hecho de que hay árboles que están aquí en la orilla del patio, pero creo que por esa parte nos gustó haber resuelto el problema de maneras pues raras, podríamos decir. Finalmente, también tuvo palabras de aliento para las nuevas generaciones de artistas urbanos, a quienes exhortó a trabajar arduamente para que su trabajo sea reconocido no solo en las calles, sino en recintos como el MACU. Pues siempre estar buscando las maneras de cómo llegar al público, ¿no? Creo que en la calle buscamos como esa proyección, tenemos esa necesidad de poder pintar a los que nos gustan, ¿no? A veces nada más es un simple gusto, ¿no? Otras veces por hobby, pero creo que siempre es importante como pensar en otros espacios. Creo que ahí es donde le hago la invitación a mis compañeros para que puedan dar ese salto de una manera confiable. Porque a partir del trabajo creo que es lo que te va dando pauta y también como esa expectativa y esa amplitud para poder llegar a otros espacios. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Eric Ríos.